tardes, mami. ¿Todo bien? Me parece que vamos a tener que ir al parque. Conseguí unas entradas. Mirá, están re buenas. Tengo entrada para mí y para vos, mami. Parque Interama. La vuelta al mundo de las sensaciones. Muchísimos juegos nuevos. Y toda la diversión para toda la familia. Interama, el parque de diversiones más grande de América Latina. Venga a conocerlo. Guíese por la Torre de Interama, el punto más alto de Buenos Aires. Interama es la gran aventura. Está en Buenos Aires y la verdad está espectacular. Ahora vamos a empezar a recorrer esta parte de la montaña rusa. Ya estuve recorriendo varios lugares y bueno, quería empezar el video por acá. Esta era una montaña rusa, era la más grande que tenía este lugar. Lo pueden ver. Es gigantesca. Una exploración que hace rato ya la vengo realizando. Esta es la segunda vez que vengo. Y bueno, en la anterior parte, en la anterior vez que vine, firmé un anfiteatro que está acá adentro también. Así que está muy bueno. Pero se lo voy a juntar todo y lo voy a hacer en una sola. Si podemos pasar por este otro lado. Es gigantesca. Es impresionante. Allá podemos ver, están las sillas. La verdad está increíble.
mucho no pudimos subir porque ahí ya no hay más nada para pisar, así que no valía la pena. Muy bueno. Yo soy la torre. Muy copado, la verdad. Ahí en la parte de arriba están todas las silletas. Ahí está la torre, es impresionante. Hoy no se puede entrar. Está en reparación. Aquí quiero hacer una toma. Ahí está, muy buena. Acá están los rieles por donde pasaba el carrito. La verdad, muy, muy buena. Exploración está muy, muy bueno. Juegos muy antiguos, juegos de parque de diversión. Así que bueno, miren lo que es esa parte. Era una de las más altas de todo. Espectacular. Allá hay un carrito, vamos a ver si puedo llegar. Encontramos unos carritos. Muy bueno. Acá uno podía venir sentado. Seguramente recorría lo que era todo el perímetro del parque. La verdad, un abandono. Increíble. Muy bueno.
la torre del Parque de la Ciudad. Es altísima. Vamos a poder subir porque está en reparación. Este parque, si bien está abandonado, está en uso todavía. Hay partes que la usan para que las familias vengan a pasar el rato, para que las familias puedan venir a disfrutar del día, del parque. Tiene lugares muy, muy copados para comer, para tomar mate, al que le gusta estar en tranquilidad. La verdad que es impresionante la torre. Seríamos unos tontos si no nos fijamos si está abierta la puerta. No, está cerrada. Está cerrada. Estoy acá en esta parte del parque y la verdad que encontré algo muy, muy loco. Ahora se lo muestro. Mira. Este es un pie y este es el otro pie. Es un gigante. Miren lo que es. Enorme. Miren lo que soy yo. Miren lo que es este tipo. Es grandísimo. No, muy bueno. Vamos a ver qué hay acá. A ver qué hay acá. Qué lindo pajarito. El interior. En el parque, ahora vamos a meternos acá adentro, como sería la entrada, pero a la vez pasaba como un tren, ese tren que vimos allá.
Era como un puente nomás. Hay una lagunita, allá está la torre. Este es como otro puente. La verdad que está muy muy bueno. Esta parte parece como que no está habilitada. Como un parque temático. Y bueno, así nos vamos despidiendo de este parque de diversiones que está abandonado. Está muy bueno, encontramos cosas muy copadas, la verdad. Pero nos vamos a ir retirando. Lo imposible solo tarda un poco más, dice. Está muy bueno.